Bueno, hoy día vamos a hacer una clase práctica porque he visto que de repente algunos tienen dificultad para el tema de explotar, ¿ya? Entonces vamos a ver varios escenarios, ¿no? Que yo creo que de repente pueden mejorar, porque cuando hacemos sesión en vivo a veces no van a salir, pues, ¿no? En tan poco tiempo no van a salir esos spots tan fácilmente y mejor así hacemos como una especie de simulación, ¿no? Entonces, a ver, les voy a compartir pantalla. Vamos a poner acá. Bien, ahora ya pueden ver mi pantalla. Entonces vamos a ver. A ver. Voy a apuntar acá. Nosotros, Button versus BB. A ver. Ya, nosotros Button versus BB, ya para que quede claro. Ya. Ahora voy a abrir el Profil, no, el mejor el IC Miser para que se vea. No se puede ver acá, a lo mejor Flopsila nomás. Vamos a ver cómo explotarían dependiendo de el BPIP que puedan ustedes ver en las mesas, ¿ya? Para que sea lo más fácil de que lo puedan trasladar a las mesas, ¿no? Por ejemplo, ya saben, nosotros abrimos en el botón y nos paga la BB, ¿no? Este sería el primer ejemplo. Entonces, si el villano es un 25 de BPIP, ¿cómo juegan este board, digamos? ¿Cómo juegan este board? A ver, con un farol. ¿Qué estrategia hacen ahí con un farol contra ese BPIP? A ver. 25 de BPIP. Veinticinco de BPIP y asumimos que es un regular, ¿ya? Podría ser un recreacional con 25 de BPIP, pero lo veo un poco difícil en PvP Poker, no sé si hay tantos de esos. Ya, está bien, 25% o 33% del bote, está bien el C-bet ahí, ¿ya? De manera explotativa incluso podría ser más. Un poquito mejor, 25%, ¿ya? A ver, en el mismo spot contra un 45% de pip, ¿cómo le juegan? Con esta mano. Ya, eso lo tienen claro. A ver, vamos a ver otra mano. Si tienen un set aquí. 5-5. Contra un 15% de pip, ¿cómo le juegan? Ya, yo creo que 25% está bien también, porque quieres que te pague todo un rango más o menos amplio, ¿ya? Luego, aquí contra ya un fish. A ver, contra un fish 70 de pip.
una ballena. ¿Cuánto le apuestan acá? Ya, ahí están perdiendo valor. Ahí tienen que meterle 75. Apostarle 25 sería jugarle equilibrado y vamos a dejar de ganar mucho dinero. Medio bote también es muy, muy pequeño porque este tipo de ballena, ese tipo de ballena no te va a soltar probablemente ni siquiera tercera pareja. Esta ballena capaz de pagarte con el 5. Esta ballena es capaz de pagarte con los gachos, aún así tú le metes 75, ¿ya? Y ACX tú lo quieres estaquear, ¿ya? Así que aquí 75, definitivamente. ¿Ya? Sí, si tienen un BP de 55 o más, o 50 o más, sí, 75 igual apostaría, ¿ya? A ver qué otro spot. Por ejemplo, si tenemos Top Set contra la ballena, ¿cómo juegan? Ya. Ahí, como en este caso que es un ballenón, no me desagrada 25, pero creo que igual haría medio bote por lo mismo, ¿no? Porque el villano me va a pagar hasta con tercera pareja. Entonces, medio bote. Y las veces que tiene un as, pues lo queremos estaquear. ¿Ya? Le queremos hacer bet, bet, bet. Y de preferencia el turn a overbet. Si tenemos un read de que te resube mucho a las c-bets, en todo caso puedes hacer 20%. 20% porque ese sizing va a inducir más, ¿ya? También podría ser contra algún maníaco, ¿ya? Podría ser también eso. Pero por ejemplo, ya ven de que como es, a medida que el villano es más ballena, tenemos que hacer sizings más grandes cuando tenemos la nuts porque pues queremos sacar el máximo de valor, ¿ya? A ver, ¿qué otra mano? Por ejemplo, a ver, para recapitular, para ver si entendieron. Acá contesta ballena, ¿cuánto apuestan? En este mismo board. Ya, entonces con todos los sets, menos con el top set, es mejor 75. Luego, por ejemplo, si tienen esta mano, un gutshot, contra esta ballena, ¿a cuánto apuestan? Ya, aquí de nuevo están jugando muy equilibrados algunos. Aquí esta mano le beneficia apostar pequeñito para que te pague toda la basura que este jugador te puede pagar y barrear turno. Entonces acá apostaría tipo 20 o 25% del bote y en el turno ya 75%. En el turno espero que folde, incluso en el turno pues hasta pot porque quiero que foldee con seguridad segunda y tercera pareja, ¿ya? Creo que puede ser pot. Entonces podría ser 20% flop y pot turn, ¿ya? En este caso contra este de pip. Porque este de pip sí es capaz de contra un 75, pues contra un 75% de barrel turn, de pagarnos el turn con tercera pareja o segunda pareja. Y eso no queremos que pase. Entonces por eso queremos apostar pot en el turn. ¿Ya? Entonces acá sería 20% y pot. Hay mucha diferencia cuando tenemos un draw, en este caso que tenemos un gutshot, a que si tenemos aire puro. Que ya saben acá cuánto le apuestan con esto.
¿Cuánto sizing hacen? Ya, ahí sí es medio, pues. Ahí sí es medio. Porque esta mano generalmente quiere que acabe la mano en el sí, en el flop nada más. Ya, a ver qué otro ejemplo podemos dar. A ver, lo que estábamos hablando el otro día, a ver si quedó claro, digamos. A ver, primero contra un tight. Y tenemos, a ver qué tenemos. QJ, digamos. ¿Ya? ¿Contra ese cuánto hacen de C-bet? Es 9-5-5. Si no, no puedo poner más grande lo malo. Creo. Ya, en este caso es un spot estándar de 33%, ¿ya? Board doblado, frecuencia del 100% a un tercio. 25% también podría ser, pero mejor un tercio para que foldee también algunas cosas. Y este, como es tight, es un poco incómodo para arreglar el turn, ¿ya? Un tercio creo que es mejor para que fold. Creo que contra un tercio, este te va a foldear overcards, ¿ya? Si te pagan overcards, de repente te lo va a foldear el river. Entonces, mejor un tercio, ¿ya? Queremos un poquito más de fold equity en realidad. A ver. En este caso, contra un 50 de pip, con esta mano, ¿cómo juegan? ¿Y por qué, digamos? ¿Y por qué? ¿Y si se juega en el turn, cómo jugarían, etcétera? Ya, a ver. Aquí, en primer lugar, si apostamos, digamos, un tercio, ¿qué te paga? Este. 50 de pip. Ya. Entonces, si te paga casi todo, ¿por qué solo van a barrelear en overcards? Tienen que barrelear también casi todo. Así salga una blanca. Por ejemplo, si acaso ustedes apuestan 33% y sale el 2, no van a chequear. Tienen que apostar porque quieres que foldee K-high, Q-high, J-high, 10-high. Porque inclusive las manos de que son iguales a las tuyas, ¿qué va a pasar? Que te va a robar el bote en el river. Es un tercio. No, inclusive. A manera explotadora, 25% para que te pague, o sea, absolutamente todo con seguridad. Y luego, casi en cualquier turn, inclusive en estos que son un poco feos, como el 6 o el 7, inclusive en esos tienen que barrelear. Por ejemplo, vamos a flopsiliarlo, ¿ya? Digamos, a ver, digamos un fish que tenga un rango. Un rango así, ¿eh? Y nosotros tenemos, digamos, QJ también. El flop te va a pagar, pues, con todo, con As High, con todos los Broadways. Inclusive algunas manos random, ¿eh? No los voy a poner, pero para que tengan en cuenta. Ya, inclusive, estoy siendo inclusive un poco conservador. En el turn 6, que es un turn feo, ¿ya?
Igual es barrel, ¿ven? Como pueden ver, a ver. Ya. Miren, aquí dice que paga con un 59.5, ¿ya? Podría en el turno en realidad llegar a foldear una mano como 2-2, 3-3, 4-4, pero la estoy poniendo ya, porque ya en el peor de los casos, ¿ya? Se barrelea al 75%, o sea, 3 cuartos. Cuando tú puestas 3 cuartos, aproximadamente necesitas que foldea como un 40 y pico, ¿ya? Acá el bien está pagando con un 59.5, ¿ya? Si le quitamos esto, paga con un 55. Yo creo que muy probablemente foldee estas pocket bajas. Entonces, ya nuestra apuesta es rentable, ¿ya? Ya solamente apostando el turn y esperando que nos foldee su aire puro, ya nuestra apuesta es rentable porque solamente necesitamos que foldee un 40 y está foldeando un 45. ¿Entienden? Pero aparte, la fórmula del EV no es solamente la fold equity, sino también es la equity con el rango que continúa, ¿no? Y contra el rango que continúa, esto nos va a subir, ¿ya? Digamos, contra este rango que continúa, tenemos algo de equity. O sea que eso aumenta EV en la fórmula, así que es rentable, ¿ya? Y encima podrían incluso barrelear alguna carta muy favorable, como no sé, una K. Pueden sacar valor de una Q y una J. Podrían incluso barrelear el As, aunque no estoy muy seguro. Vamos a ver. Creo que sí. Depende si te foldea el 9, pero sabes que estos no creo que foldeen el 9. No, el as no. Pero la K sí, supongo. La K es un poco close, pero creo que la K nos dan más. Un poco más de crédito, así que espero que foldee algunos 9, pues. Los 9 más bajos. Y con eso ya es rentable. Ya. A ver qué otro ejemplo podemos hacer. Entonces acá está claro, ¿no? Que se barrelea mucho en el turn. Se barrelea mucho en el turn contra un ballenón. A ver, por ejemplo, buena pregunta. Vamos a quitar esto. A ver, contra un 25 de pip. As-As. ¿A cuánto apuestan el flop? Ya. Yo diría que incluso más expectativo puede ser 25% del bote. ¿Ya? Para que nos paguen algunas manos que van drawing dead. Por ejemplo, si a este jugador que es tight le metemos un tercio, capaz que nos foldea KQ. Pero si te metes 25, puede ser que tenga más ganas de pagar con KQ. Y KQ, si liga la K o la Q en el turn, nos va a pagar todo. ¿Ya? Y, o sea, queremos que nos paguen más manos drawing dead. Y aces es la mejor. Es el mejor combo, porque no tiene. No necesita mucha protección. Inclusive podría ser hasta 20, porque este es un tight, super tight, ¿no? Que queremos que nos pague mucha mano drawing dead. Y queremos también tener tres calles cómodas, porque estos boards doblados no son tan cómodos para meter tres calles, porque a veces también hay algunos slow plays. Aquí dice Luis, si pa, vamos a Lean River, si ya no te da beneficio el rival, no se tira de nada de lo que te pagó en el tour. No sé a cuál te refieres, ya he avanzado esa parte, ya. De repente si me lo explicas más. Ahorita estamos en el ejemplo de que tenemos 25 de pip y tenemos ases y sale este board. Espera, en el turno vamos a ver. Entonces acá ya quedó que es 25%, ¿no? Te sale un turn blank.
No puede ser check, pues, porque todavía te pagan un montón de manos peores. Todos los pares, ¿no? Todos los pares medios, inclusive algún backdoor draw que te haya podido pagar. Y si está un poco loose, aunque este jugador no creo, te podría incluso, y debería pagarte con as high, pero no creo que lo haga él, ¿ya? Acá definitivamente barreleamos, ¿no? 75 y barrelea River 75 también, ¿ya? A ver, vamos a poner otro de pip. Por ejemplo, si estamos acá contra un 50 de pip, board doblado con as-as, ¿qué hacen? Toman en cuenta el BPIP y cómo va cambiando su rango y cómo va cambiando qué paga, ¿no? Y todo, díganme por qué, no me digan solamente 33 o no sé cuántos. ¿Por qué? No porque el BPIP, ¿por qué? ¿Qué te paga? Ya, justo lo que dice Eduardo es, aquí no haría 33 ni 25 porque esto es un ballenón, ¿ya? Este fish te va a pagar medio bote, te va a pagar overcards igual. Así que acá apostar más chiquito es perder valor. Sería medio bote entonces. Medio bote y para barrelear down. ¿Ya? 75 no, porque ya te aíslas un poco. Sí, no me gusta. Y, no, y vas a tener spots incómodos en el river que te vas a estar aislando contra trips y es un asco eso. Medio bote, creo que está bastante bien. A ver, David. A ver, digamos que no tienes QJ. Eso también es importante. Apuestas chico, ¿no? Contra este fish, apuestas chico para barrelear cualquier turn. Acá apostaría 75. El fish te paga y sale la Q. A cualquier Q. Aquí ustedes, ¿qué opinan? ¿A cuánto apostarían? Pot es demasiado grande. Pot podría llegar a tirarse de un 9. No queremos eso. Y medio bote es demasiado chico también. Este es un board doblado de que los fishes se van a querer pagar mucho con par medio. ¿Ya? Este es un board de que un fish está duro que foldee un 9, ¿ya? Solamente se da el efecto de que pueda foldear de más un 9 o una pareja media si es de que el river es una K, porque los fishes le tienen terror a la K y al as, ¿ya? Pero en el ejemplo anterior, como podemos ver, el as impacta bastante en el rango del fish, así que es así, no. La K sí no. La K no impacta tanto en el rango del fish y lo asusta, y esa sí se puede utilizar para barrelear. La Q. No te van a poner mucho en la Q, así que acá apostaría 75, ¿ya? Porque te va a pagar todos los pares medios y así le sacas máximo valor. Medio bote es muy pequeño. A ver, justo estaba pensando otra cosa y ya me olvidé. Si te hace raise es insta fold, pues eso nunca va a ser farol. ¿Qué otras manos? A ver, si acá ustedes tienen. Cinco, seis suited. ¿Cómo la juegan en el flop? Contra el mismo de Pip.
En humor doblado, no, pues porque en el flop te paga todo su aire, tú no te puedes rendir. Ya. No puede hacer 25, pues, porque estamos hablando de que la ballena te paga con overcards. Entonces estás perdiendo valor ahí. La ballena, si tú le metes medio bote, te paga con overcards igual. Así que si tú puestas 25, pierdes mucho valor. Medio bote. Medio bote y con esta mano, que ya es casi nuts, si sí queremos hacer overbet en el turn. ¿Ya? Con esta mano que es casi nuts, overbet turn y all in river. Si tiene 100 ciegas, lo vamos a stackear así. ¿Ya? Porque muy tranquilamente se puede comitear con 9x o si en el turn. Por ejemplo, si sale este turn, hicimos medio bote flop, ¿ya? Si sale este turn, ¿qué hacen? Está dura, ¿ya? No es tan fácil el overbet aquí. Porque tampoco quiero que foldee el 9, ¿ya? Contra un 50 de pip. Creo que apostaría 75 y en un blank river ya all in. Porque en el river, en el river yo creo de que ya. Ya creo que queremos stackear de repente en su rango del fish va a haber QX. Creo que queremos enfocarnos en stackear QX, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si el villano fuera un 70 de pip? Y estamos en el turn. Sale ese turn, 70 de pip. ¿Qué hacen? Ya, ahí sí le meto overbet sin asco, porque ahí sí yo creo que 9x sí te paga. Y si te paga 9x o par medio, entonces overbet es lo mejor. Ya, vamos a ver otro board. A ver. Digamos. Ya, y nosotros tenemos. ¿Cómo juegan acá? Contra un regular. 25 de pip. ¿Cómo juegan? Con esa mano. Sí, monocolor. Ya, esta mano con turn regular me doy Chevy Hind porque tiene algo de showdown value. ¿Cómo juegan a Ascu? Vamos a asumir que 25 de pip solamente son regulares, ¿ya? Y en todo caso, si ustedes se equivocan y ven 25 de pip y no es un regular, igual es un semifish, así que no importa tanto. Ya, y As K también igual, ¿sí o no? Si tienen acá As 3, ¿qué hacen con As 3 ahí? Lo mismo que. Ya, a ver. Este spot, a manera explotadora, pueden apostarlo tranquilamente 25% del bote.
Cuando apuestas 25% del bote, creo que ningún par foldea. Porque es una mano que queremos que nos pague mucho en el flop. Porque en el turn le vamos a meter un tortazo. ¿Ya? Cada vez de que queremos que nos arrastre manos para acabar la mano en el turn, eso tenemos que hacer sizings pequeños en el flop. Entonces acá haría 25. Porque en una carta random en el turn, yo le meto pot. Y ya saben que en el river no pueden barrear con eso. Entonces acá la mano se acaba en el turn. Pot. ¿Ya? 25 y pot. ¿Ya? En este mismo spot. Contra una ballena. ¿Ya? Aska, ¿qué hacen? No sé por qué apuestan si esta mano tiene showdown value. Esta es check behind. Esta nos conviene check behind. Acá. As K, As Q, As J, check behind. Ahora, el As 3 contra un ballenón. ¿Cómo la juegan? Quiero que lo piensen. Los veo que muy rápido responden, pero piensen cómo afecta que el villano sea un balleno y qué es lo que más le conviene a tu mano. Tienen que pensar qué es lo que te conviene a ti con tu mano. No solamente decir la apuesta por decir. Es qué le conviene, porque todo tiene una lógica. Ustedes mismos, sin necesidad de repente que yo les estoy escuchando, si todo un día se ponen a pensar. Esto, ¿por qué es? ¿Por qué es? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? De repente van a llegar posiblemente a la conclusión. Pero tienen que analizar el por qué. Ya, aquí yo apostaría 25, no está mal. Pero inclusive este que es un ballenón es capaz, si yo le meto 20%, es capaz de pagarme con As High, con K High, con Q High, con manos random. Que a este sí creo que puede ser 20%. 20% y ya saben qué vamos a hacer en el turn. Pot. Porque en el turn ya quiero acabar con la mano. Entonces acá 20 o 25 y en el turn pot. Y contra pot, creo que sí puede foldear bastante de su rango. Y siempre tenemos el extra value de hitear el color, pues, ¿no? Y si hiteamos el as, inclusive podríamos hacer algún value bet fino, ¿no? No tanto la misma, de repente contra el ballenón 20%, porque te va a pagar más. En cambio, el regular, si tú le metes 25%. O 20 va a pagar lo mismo. Entonces no vale la pena bajar más el sizing. En cambio, contra el recreacional, si te va a pagar sin sentido, ¿no? Puede pagar inclusive manos random como, no sé, pues, K3 off, ¿no? Cosas así. Cosas que no tienen nada, absolutamente nada. Hasta gachos, claro, gachos te puede pagar. Que regular no lo va a pagar. ¿Ya? A ver, ¿qué otro board podemos ver? Uno, 3 straight. Ya. Este board es bien interesante, ¿ah? Con turn regular. Tienes ases. ¿Qué haces?
Ya, los three straight bajos y medios son check behind, ¿ya? Los three straight altos sí son civet, porque esos impactan más en nuestro rango. En los three straight altos tenemos nosotros la nuts y él no tiene, generalmente. Entonces acá es check, ¿ya? Es check. Si el villano es un 70 de pip, ¿qué hacen ahí? Con esta mano. Ya, muy bien lo que dice Jerickson, acá 25%, ¿ya? Acá sí de manera exportadora, 25, y si me sube, me tiro, ¿ya? Ojo, si me sube, me tiro. Y porque estos fishes van a ser capaces de pagarte, pues, mucho en el turn e inclusive en el river, ¿ya? Así que queremos, ir sacando valor. Si me tiro, si sube acá, este es un board asqueroso. En este board, ponte a pensar cuántas escaleras tiene. Tiene 16 combos de escalera por arriba y por abajo, no creo que tantas, pero igual puede tener algunas por abajo. Tiene cualquier cantidad de two pair y tiene sets. Entonces tú no le puedes pagar acá, ¿ya? Al fish. Si por A o B te sube una mano que tú le ganas, pues caballero, pero tú tienes que foldear acá. No vas a poder, salvo que te da un raise muy pequeño, puedes pagar una de repente con asas, con el as de diamante, ¿ya? Porque tienes backdoor flush draw y tienes algo de equity extra, ¿no? Pero generalmente va a ser fold. Contra un reg es check behind, pues ya dijimos eso. Ese es un board horrendo que tú no puedes estar siveteando tanto. De hecho, si ustedes son los que defienden contra un regular, y el regular es un regular que no sabe de estructuras y no sabe de, y es medio loco, solamente de apuestas, ustedes tienen que subirle acá un montón. ¿Y qué pueden subir? ¿Con qué le suben? Pues los suben con gutshots, le pueden subir con backdoor flush draw, con nut flush draw, o sea, le suben un montón, porque este es un board de que si la gente te cibetea mucho, sale perdiendo. Tú le vas a ganar. Si es que él cibetea además, ¿ya? Porque estarías. O sea, todo su rango sufre, ¿no? Ya, a ver. Si estamos contra el 70 de pip y ustedes tienen la nuts. 8-9. Contra este ballenón. ¿Qué? ¿Cuánto apuestan? ¿O qué? Pero si paga todo, ¿por qué les falta 50? Es muy poco. La idea en el póker es rascar hasta lo último. Y parece mentira. La diferencia entre 50 y 75 puede hacer que tu win rate sea break-even a que sea un win rate de 10 BB 100 en el largo plazo. Si tú tomas estas decisiones a cada rato, que pierdes ligeramente valor en el flop, porque la apuesta del flop es muy, muy importante, porque todo es exponencial. Tú apuestas 50% en el flop y el bot en el turn va a ser mucho más pequeño que si hubieras apostado 75. Y si tú apostaste 50 en el flop, el bot en el river va a ser mucho, mucho más pequeño que si tú hubieras apostado 75. Van a pagar todo y encima te va a pagar todos los. O sea, sus draws. Van drawing dead. Te pagan un montón de cosas acá. 75. Ya, y si tal. Y si, por ejemplo, te pagó y sale ese 2. ¿Cómo juegan el turn?
Es que lo malo que con POT, si tienes 100 sillas, creo que no le das hasta aquí. Pueden calcular, igual siempre tienen que calcular, ¿ya? Si con POT ya lo stackeas, ya entonces POT. Pero si no, overbet. No, imposible. ¿Cómo va a ser 50%? Tienes que meterle fuerte. ¿Qué te paga en el turn? En el turn te va a pagar par más draw, que son bastantes combos. Te va a pagar este fish. No, no te va a soltar flush draw. Te paga flush draw. 7x no te suelta tampoco. Probablemente 6x no te suelte. ¿Ya? Nada. Un flush draw más el 2 no te suelta. 7x flush draw de 7 tampoco te suelta. Creo que ningún flush draw te suelta. O casi ninguno. Sí, la cosa es que River quede un SPR menor a 1. Y si puedes que quede para que apuestes una apuesta de menos de 75, incluso mejor. Si puedes que te quede medio bote en el River, mejor. ¿Ya? Porque acá es un turn bien. Es un spot, mejor dicho, bien inelástico. Que así tú le metes el sizing que le metas, te va a seguir pagando con lo mismo. Este vallenón. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen apuestas muy pequeñas, van a perder mucho valor contra estos ballenos. ¿Ya? A ver, vamos a ver otro ejemplo. A ver. Este board, control regular. Control regular, tienen esta mano. ¿Qué hacen? Miren, aquí, a manera explotadora, lo que pueden hacer es apostar en el flop 25%, ¿ya? Y en el turn, overbet. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen de que les digo esta jugada 25 y overbet? Claro, nosotros somos los únicos que tenemos la nuts. Entonces acá en el turn, inclusive, si en el river queda como para que metas all-in, overbet all-in, está bien overbet turn, ¿ya? Entonces harías overbet turn más all-in river, ¿ya? Porque es que la gente no te va a pagar, ¿ya? La gente no te va a pagar. ¿Cuáles serían los mejores faroles para hacer en este spot, de hecho? El as está razonable porque tenemos gutshot, ¿ya? El as es razonable, pero ¿cuál sería otro, el mejor farol que tú podrías utilizar para que tampoco seas un maníaco y le hagas con 7-2, pues? ¿Cuál sería el mejor farol que tú puedes utilizar para hacer esta estrategia? Ya, puede ser ese blocker de la K, sí, pero también el 9, ¿ya? El 9 también es, sobre todo el 9 es importante. Un 9X random que pueda tener así 9-7, porque bloquea escalera, que es lo único que nos puede llegar a pagar esta línea, ¿ya? Escalera.
Chica. Y es más, hasta esta gente te apuesto que tiene 9-8 y algunos te foldean el river. Si es overreturn, all-in river, no me va a sorprender de que te muestren 9-8 y se tiren. Algunos, no, no todos, obviamente. No me va a sorprender. Sobre todo si no saben qué juegas si tendría que ser, Big Knit. Pero sí, no me va a sorprender tampoco. O sea, tenemos algo de extra fold equity. Igual, contra todo el rango que te paga turn y foldea river, pues es un super rango, super amplio, que creo que foldea en el river. A ver qué me dice. A ver. ¿Cuál ejemplo anterior? Dime el board, porque si no. ¿Cuál? ¿Qué board? Ah, ya. QJ10. Ya. Sí. Salvo que el river complete full house. En ese river no haría all-in, pues. Por lógica, ¿no? Por ejemplo, si el river es una Q. Ahí sí no, all-in, pues. Justamente acabas de decir algo muy importante. No nos interesa pensar en eso. Estamos jugando explotadores. No nos interesa pensar en si nos pasamos de farol. Justamente yo creo aquí que te van a. En este spot en particular, yo creo de que la gente va a foldear de más. Entonces, si la gente foldea de más, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, respóndame todo. Si acá. ¿Por qué estoy aplicando esa estrategia? Porque yo creo que foldea de más. Entonces, ¿qué se hace? Se blufea de más, pues. Con toda la vida blufeamos de más. Entonces, no nos interesa tener un montón de. Sáquense esa idea. El juego explotador no le interesa pensar en eso. Solamente le interesa. Si tú sabes de que foldea de más. Le das con palo, no importa. Bluff, 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 bluff. Hasta que nos quedemos con toda su plata. No nos interesa más. ¿Ya? Pero por ejemplo, aquí contra el mismo. Si tú tienes Aska, a ver, ¿cómo la juegan? O sea, totalmente distinto, ¿no? Ahora sí tenemos la Nuts. Con ciertos parámetros también. No, no, no. Tampoco no se vuelvan locos. En algunos spots sí vale la pena volverse loco, ¿eh? Y tener un super rango de faroles, pero tampoco se les aconsejo tanto, en este spot al menos. Contra gente que foldea mucho, en realidad, jugar explotador, hay spots donde vamos a tener 100% de frecuencia de bet, porque ya sabemos que foldean, o sea. Si tú sabes de que en el river va a foldear un montón, ¿para qué te vas a medir con tus faroles? Tienes que, más bien, al contrario, medirte con tus faroles sería como decirle, ¿sabes qué? Yo sé que yo soy mejor que tú, yo sé que te acabas a foldear de más, pero pucha, esta parte de mi rango no te lo voy a bluffear porque ya, pues me mido, ¿no? Me da pena ganarte tanto. Es algo así que tú le digas. No puede ser, pues, tienes que tú. Todo. Si tú sabes de que va a overfoldear, todo, con lo que sea. Pero si ya el villano te conoce un poquito, que eres capaz de bluffear, entonces ya elegimos los mejores faroles, pues, ya para no tener 100% de frecuencia, porque si no, tú al explotar, también abres la puerta a ser explotado. Es el tema con la. Cuando juegas explotador, ¿ya? Sí, entonces, acá con la edad K, a ver, piensen, si este jugador estamos asumiendo de que foldea de más, entonces, ¿cómo es la mejor línea para sacar lo máximo a este jugador que foldea de más?
A ver, todos participan. En posición, en el tour, nunca, casi nunca se hace 33. Eso no. Aquí, yo creo que lo mejor sería 33 flop, 75 turn, porque yo creo que par más 2 si te puede pagar el turn, ¿ya? Y en el river, puede ser 2 tercios, algo así. 75 lo veo muy strong. Quiero que me pague K, claro. Una QX, ¿no? Un KQ, Q9, QX. 2 tercios, algo así. Puede ser, ¿ya? Si tú acá, tú dijiste también hacer over en el river. No, pues si tú metes over en el river, te va a foldear todo. Pues entonces no lo vas a sacar valor. El overfoldea. No le puedes apostar over en el river porque estarías haciendo algo contraproducente. No le conviene eso a tu mano, pues. A tu mano, ¿qué le conviene? Que él te pague, ¿no? Entonces, tú tienes que apostar. O sea, si tú crees que te paga 75, le metes 75. Pero si no, yo diría que al ojo unos 2 tercios está bien.